Además de todo eso, otra cosa que nos sorprenderá del reino son las cosas que haremos y veremos ahí. Calles doradas, puertas y muros de piedras preciosas son solo algunas de las cosas en el lugar donde Dios nos espera. Y hablando de Dios, la Biblia también dice que su gloria es tan grande y tan maravillosa que no necesitaremos el sol para vivir, pues su luz alumbrará todo el tiempo. Es más, está escrito que tan pronto como lleguemos al reino recibiremos nuestra recompensa, es decir, la recompensa por las buenas obras que hemos hecho mientras vivíamos aquí en la tierra. No sabemos realmente cómo serán esas recompensas, pero conociendo el poder y el amor de nuestro Dios por nosotros, podemos estar seguros de que serán cosas maravillosas que ni siquiera podemos imaginar. El apóstol Pedro escribió: pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, donde todo será bueno y justo. Pero a pesar de que todas esas posibilidades podrían parecerte increíbles, estoy seguro que ahora mismo te estás imaginando cómo será el reino. Y la buena noticia es que por más maravilloso que tú te lo imagines, la realidad es que será 1,000,000 de veces mejor. Además, Jesús nos mostró que ninguna cosa que dejemos en este mundo por seguirlo se comparará a lo que nos espera en su reino. Reflexiona un momento. ¿Crees que todavía vale la pena seguir viviendo en el mundo sabiendo que nos mantiene alejados de la presencia de Dios?